Boris Izaguirre. Boris ya Tani, tenemos aquí. Anita, tu Tom. Buenas, Boris, ¿cómo estás? Bueno, oye, encantado de estar acá, porque la verdad es que tenía muchísimas ganas de venir aquí. Ah, sí. Y estaba viendo varias cosas que me han llamado muchísimo la atención. Por ejemplo, que Marta Ferrusola ¿Sí? nació el 28 de junio de 1935. El 28 de junio de 1969 es el día que sucedió Stonewall, que es la piedra filosofal, el día más importante de la lucha de los derechos homosexuales, porque es cuando se murió. Judy Garland y entonces en un bar de Nueva York que recibía ese nombre Stonewall la policía entró para allanar el sitio poner presa a toda la gente que estaba allí dentro doliendo la muerte de Judy Garland y así nació el movimiento LGBTI. Es un contraste increíble me parece importante aportar este matiz a la conversación y también conocí a Dulceida en la boda de Pelayo y su marido argentino qué tal Bella qué tal Dulceida encantadora eh, habló muchísimo en la boda, era como la gran testigo en esta boda que fue muy divertida porque los novios llegaron en helicóptero en una finca que quedaba en el Escorial en Madrid. Y, y entonces fue como muy increíble porque yo creo que volaron más tiempo que el helicóptero que duraron como matrimonio. Pero esto suele pasar en esta generación, ¿no? ya has nadado. No sé estás si ja a que ya has nadado a todo porque Para que a vuestros los nos a nadar de Vigo. Ah, bueno, que son las luces ahora más importantes no? has visto o no? ¿Has visto las imágenes o no? Bueno, he, he visto las de Paseo de Gracia hoy en la mañana. No, no. Por... Mira, mira, mira cómo se han llegado todos los nubes de Brava, ¿Qué mal... y el alcalde encantado, ¿no? Se encenderán las luces de Navidad de Vigo y empezará la Navidad en el planeta. ¡Bravo! Me encanta, me, me encanta esta, esta... Tres, esta... ¡Tres, dos, dos. uno, cero! Oye, muy bien, bravo, la y mira, mira qué maravilla. Navidad ¿no? planeta! Viva la Navidad! Viva Vigo! O sigui... Són les, Navidad, són les luces de Navidad, Navidad Ricard, más importants del mundo. Sí, sí, 400 carrers... Carrer I esperant que s'il·lumine. 11 milions de llums leds i més de 3 quilòmetres en carrers amb llums, eh? Increíble. ¿Tú te por eso, a un lado? Yo soy fatal con las cifras. Rubén, mi marido, que es de Vigo, me dice que nunca me ponga a hablar de cifras, pero entiendo que lo que has dicho es como una cantidad de cables eléctricos bastante importante. Por importante. ¿Pero tú te hará, lado? A mí me encanta la Navidad, totalmente. Pero cada vez soy más de una cosa que se llama el Día de Acción de Gracias que es este próximo jueves. El jueves es el, el último jueves de cada noviembre y es una celebración muy estadounidense eh, y por tanto también muy anglosajona y es muy simpática porque se supone que eh, los, 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 los cristianos que venían escapando de Irlanda de todos los problemas que ahí pasaban, cuando llegaron allí decidieron entonces eh, matar un pavo porque era lo que más había aparte de indios originarios norteamericanos. Y con ese pavo prepararon una cena para agradecerle a esos indios norteamericanos que los hayan recibido también. Esa pues es, es, ¿sí? es la historia oficial ¿Cómo? del Día de Acción de Gracia y a mí me gusta quedarme con ella y me gusta hacer el pavo. Y a partir de que estaba <laughs> en, en Masterchef dos veces, <laughs> sí. eh, he aprendido a hacer el pavo de Navidad. A mi marido le pone muy nervioso que me ponga a hacerlo, pero yo cada vez llevo ya como cuatro eh, Thanksgivings haciéndolo. Me han es que ahora tú eres una persona que te has hacer las cosas con, con más calma. Lo intento, pero no creas que realmente sea una persona con calma porque cualquier cosa me puede poner muy nervioso. De hecho, yo creo que el hecho de que esté este monitor tan cerca mío me está poniendo nerviosísimo, porque estoy incurriendo en una cosa que estoy intentando quitarme de encima, que es la fascinación que siento por mí mismo cuando estoy en televisión. Yo creo que una, una de las razones por las que yo hago televisión es por eso. ¿Entiendes? Y yo creo, oye Ricardo, y entenderás. No, ya lo han quitado, ya es peor, porque entonces me siento como, me siento desnudo, ¿sabes? En una época. ¿Me llamas Volksbeurat para la pantalla o no Volksbeurat? No, no, es que me quedo. encuentro Encuentro que es tan grata la persona que sale en el monitor y que sobre todo me da la sensación de que está tan bien vestida, tan bien peinada. Entonces me quedo mirándole y luego me parece tan fascinante todo lo que dice y la combinación de cómo va vestido. No podía estar cosas, alhora. I tu penses que és boníssim i em quedo mirant-lo. No, et preguntava això de la tranquil·litat, perquè m'han dit que, que t'han operat, operat del cor. I això... Bueno, del cor no, me han quitat un coágulo oscilante que tiene un nombre, lo que pasa es que no me puedo acordar de esto, y, un, y, un, y, una, y una placa que obstruía mi arteria, la carótida derecha. Eh, estaba en Masterchef, de nuevo allí, a punto de participar en una sesión de Masterchef, y de repente empecé a comportarme como muy extraño, prácticamente casi como me he comportado hoy aquí en maquillaje cuando íbamos a conectar, porque de repente se acercó la persona de micrófono, que vosotros que sois tan simpáticos que venía a ver un programa de televisión. Una de las colaboradores más complicados en el universo técnico de la televisión es la persona que se encarga del micrófono. Porque siempre viene como con un temor de que tú le vayas a dar un bofetón. Porque es una persona que invade, tu, claro, que claro. te invade, tiene que abrir, te, tienes que desnudarte, de ¿no? te es... toca, sí. te, 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 te mete un cable por dentro. y Entonces siempre es como complicado. Entonces de repente este, este señor que era de televisión española, encantador, de repente él le tiré un bufido y un grito tremendo y todo el mundo dijo, bueno, ¿pero qué le ha pasado Boris? Ese no es él. ¿No ha pasado también era, aquí? No, Hoy me ha pasado también, ah, sí, sí, hoy me ah, ha pasado. De... Yo, bueno, Chef. y te voy a decir una cosa, a lo mejor ya ahora me echáis del programa. Rompí el, 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 el retorno que me habéis dado porque le di un tirón tal que os he dejado con un aparato menos. Y estas cosas cuestan muchísimo dinero. Pero bueno, el hecho es retrotrayéndonos sí. a la historia, que estaba comportando de una manera muy extraña y todo el mundo dijo, bueno, ¿qué le pasa a Boris? Llamaron a mi casa y Rubén dijo, es verdad, aquí en casa, antes de salir se metió en la misma pierna del pantalón sus dos piernas y, e intentó avanzar. Entonces, claro, evidentemente me estaba comportando muy mal y era claro que evidentemente esta situación Pero eso, estaba eso es avanzando. La situación de Totalmente, completamente. Sí, probablemente. No, y yo creo que también pésimos hábitos alimentarios y probablemente una mala etapa y yo creo que una crisis de los 50 quizás un poquito demasiado estirada en el tiempo, una sucesión de cosas. Pero el hecho es que... Eh, fui a hacerme una, una revisión, porque evidentemente dije, bueno, no, no, no debo estar muy bien, y entonces fui a hacerme una revisión, y en la revisión, que es lo que yo propongo siempre, que todos tenemos que hacer, la prevención es lo más importante, surgió esta, que se, se, se vio que estaba obstruida en un 70%, y, y este coágulo, coágulo oscilante, que hubiera podido haber subido al cerebro, hubiera podido haber bajado al corazón, y probablemente hubiera sido más complicada esta entrevista. Sí, sí. ¿Entiende? Y entonces con la con la con la, con la, vida, la, con, la con la con la revisión vino la la cirugía y yo inmediatamente pues bueno eh, me quedé un poco así pensando y entonces pensé que tengo una, una pulsera de Cartier muy mona pero que si todas las cosas salían bien podía tener otra pulsera de Cartier muy mona y, ¿Y el hecho, dos? las tengo tengo las dos tengo las dos y estoy bien y estoy y, y... Estás... tengo una cicatriz que todos los días que la veo me recuerda por lo que pasé estás est como siempre estupendo gracias gracias sí o no? a contarlo así sí. muchas gracias hay mucha gente que pina hay, 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 hay mucha gente que opina que en realidad lo que hice fue hacerme un lifting escondido. Claro, pero, pero, claro, pero, pero es un lifting escondido. Claro, solo solo preu, de un lado, solo de un lado. de aquí. Pero con, con ese lado yo creo que ha quedado todo bastante bien. Otra materia para él es muy importante para tú. ¿No, Boris? Absolutamente, y el equipo también es muy importante para mí. Es una de las poquísimas cosas que he aprendido de los Millennials, con la, a los que les tengo un enorme respeto. Y ahora que vais a entrevistar aquí a una de sus reinas, que es Dulceida, eh, es verdad que he aprendido de la gente de las generaciones que me. Que, que me siguen, he, he, he aprendido a entender la importancia de que no estás tú solo, de que es necesario siempre estar formar parte de un equipo y, y, y hacer mucho esfuerzo por ese equipo. Parece mentira, porque la persona más egocéntrica e individualista que conozco de todas soy yo mismo, pero con Rubén me parece que en estos 30 años de vida que hemos hecho juntos ha sido una gran aventura y una maravillosa aventura, pero ha sido una aventura en equipo. Fidel bueno, es un poco Fidel Castro, no, oh. o Fidel también un amigo que tenía aquí en Barcelona, pero fiel, yo creo que es muy difícil ser fiel. Yo no soy, yo, a mí me parece que yo no soy fiel a mis ideas. Y una vez escuché a Carolina de Mónaco decir que uno no debe ser fiel a un solo perfume, sino que intentar tener varios perfumes para varios momentos del día, porque de verdad que los necesitas, sobre todo si eres Carolina de Mónaco. Mira, nosotros absurdidal al carrer, por a preguntar a alguien qué piensa de la fidelidad. Oh, Mira, muy buena idea. Sí. How can I be homophobic? My bitch is gay. man in a top to See a man topless, even a stick is gay. Hugging my brothers and say that I love them, but I don't swing that way. The man them celebrate E, The trap still running on Christmas Day. Somebody told Doja Cat that I'm trying to indulge in that. Uh, no. 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 Sí. Oh, sí. sí. Yes. Yes. No, my sí. No. <laughs> Ningú jutjara, només Mitja Catalunya, que està veient ara mateix aquest programa. Sí. T'he dit que ningú jutjaria i per dintre t'estava francament jutjant. Jo crec que ho he fet per dinamitar coses. Entre vosaltres? Entre nosaltres. Ai, que m'encanta! Portem 20 anys. Alguna vegada a la vida us han sigut infidels? Sí. No, sempre hem acabat, bé o malament, però hem acabat. Los hombres son infieles, más que las mujeres. No creo que sea así porque... Perquè ets un home. Creus que les infidelitats s'han de perdonar? Sí, alguna vegada sí però altres que em fem massa mal, no. Jo no les perdono, però zero. La infidelitat no la veig tampoc tan greu. Sí, probablement sí. Jo, per exemple, puc acceptar eh, uns cuernos un dia puntual. Si us digués que hi ha estudis que diuen que el 30% de la població és infidel, us sembla poc o molt? Poc. Poc. Perquè jo crec que un 90% és infidel, Sobre... 90%, els 90%, sobretot els homes. Un 90% sobretot els homes. Crec que ara som més infidels perquè ens muntem teories rares, com de tenir relacions raríssimes que ningú i ningú sap gestionar. Potser estem una mica d'acord en la infidelitat de tota la vida, la clàssica. Jo personalment sí, eh? I al final el que millor funciona és tenir una relació monògama, ficar les banyes i no dir-ho. Álvaro Izaguirre considera que per ser fidel S'ha de ser infidel, primer. No, hi estic molt en desacord. Però un és molt poc, no? Cada vegada hi ha més dones infidels, perquè estan infelices. Mira, jo crec que la vida és molt curta, i has de disfrutar, has de gaudir, i fora, tira. Carpe diem! Ja està. Molta... Ja està moltes gràcies, ja nois. No? Bueno, hi ha Tenen opinions mica. de tot tipus, però en general hi ha una idea extensa que és que hi ha infidelitat per totes bueno, les Bueno, pero tú sabes que también hay que reconocer que somos un país con una... Educación católica muy, 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 muy fuerte. Cualquiera que sea tu nacionalidad dentro de este país, la religión católica prevalece sobre muchas de esas nacionalidades y esto también hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Y la religión católica tiene como una especie de, de, de complicación muy grande con la monogamia y, y también con la idea de la fidelidad con la que a veces puede llegar a ser muy hipócrita. Pero todo esto es demasiado profundo para mí porque yo no soy para nada una persona profunda. Pero que te quiero decir que hay que tener un poquito más de naturalidad. Me, me voy a autocitar porque como me han citado, sí. me parece muy bien eso de que para ser fiel, primero tienes que ser infiel. Eso es que te, para, bueno, para, para darte cuenta exactamente cuál es el valor de la fidelidad. Es decir, yo muchas veces, yo creía durante mucho tiempo eh, que la infidelidad era un poco como ese poquito de paprika que le puedes agregar a la ensalada, ¿entiendes? Y que, que que le da como un matiz a las cosas. Yeah. Pero cuando lo, he, cuando lo he practicado, la ensalada se ha vuelto en un remolino tan complicado, tan jodido y tan difícil. Que mi marido siempre ha tenido como respuestas muy brillantes, porque yo, por ejemplo, cuando en un principio planteé la posibilidad de romper y de marcharme de casa, él me dijo: Te puedes ir de casa, pero te tienes que llevar toda tu ropa. Y claro, esa visión de yo mismo ya sacando toda mi ropa, que es algo tan difícil para mí de poner toda en orden, pues ya me di cuenta que a eso sí que tenía que ser fiel, ¿entiendes? Que era, que, claro, que era, que era completamente sí, ¿A qué es el secreto de del, del matrimonio? Un, digamos, ¿no? ten Tener un marido inteligente. El secreto del secreto de matrimonio tener un marido inteligente. Con esto no quiero decir que Pelayo y su marido no lo hayan sido, porque a ellos no les fue bien. No, pero ¿cuántos años fa que vives España, Boris? 30 años. ¿Es esto lo que me has preguntado? Sí, sí, porque a veces me voy un poco porque como estoy tan nervioso, pero eh, te quiero decir que son 30 años maravillosos. Y eso sí que es una cosa que yo se lo recomendaría a todo el mundo. Cuando te sientas incómodo en donde has nacido... Comenzar, ciudad, de... que guste, tienes que marcharte. Es una de las cosas más valientes y más beneficiosas que puedes hacer en tu vida. Adoptar otro país, a integrarte a otra cultura y crecer en ella, como me ha pasado a mí. Yo creo que yo, en ese sentido... jo, ¿Tú vas a saber Venezuela porque estabas incómoda allá en aquel yo, yo yo, yo, yo momento? Yo nací incómodo en mi ciudad de origen. Me parecía que realmente eh, yo le sobraba a la ciudad y la ciudad realmente no me aportaba nada. ¿Tú cómo a los horas. Fue a 30 años, al Boris. Hace 30 años yo era una persona con el mismo tipo de voz, con peor calidad de ropa, porque no era ropa europea, sino que era ropa un poco de marcas latinoamericanas, un poco que pretendían parecerse a lo europeo, que era una especie de falsedad que me molestaba muchísimo, con muchísimo menos dinero, pero eh, escribía telenovelas y tenía un pelo, un afro muy especial, y la verdad que no me molestaba nada escribir telenovelas, porque me, me enseñaron eh, a no tener miedo a la página en blanco, a formar parte de una industria tan importante como la televisión, y, 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 y me daban muchísimo, y sobre todo me daban una nómina estupenda a final de mes. Pero eh, un amigo mío maravilloso que es José Ignacio Cabrujas, que hemos nombrado en, en este vídeo que pusisteis de antes, ¿Sí? me dijo una cosa muy importante. Yo te voy a enseñar un oficio con el cual no necesitarás nunca ninguna beca del Ministerio de Cultura para vivir donde quieras vivir. Y entonces yo pensé, bueno, mira, esta es una oportunidad extraordinaria. Y entonces mi patria ha sido la televisión. ¿Entiendes? Porque la televisión me ha dado a mí todos los ingredientes para que yo pueda desarrollar mi manera de pensar, mi forma de ser, las cosas que me gustan y las que me disgustan, gracias a creer y a ser fiel a la televisión. ¿Ha salvado de alguna manera también la televisión? Bueno, me ha salvado, me ha rehabilitado, me ha permitido estar acá hoy, ¿entiendes? Y seguir estando en ella. Y yo creo que eso también forma mucho... Que ver con lo que quiero transmitiros, que pienso que es muy importante. Eh, los retos importantes en la vida son esos, por ejemplo. Eh, mi país ha fracasado, pero yo no he fracasado, comprende? Y me ha ayudado mucho a que no, a que no haya fracasado España y mi marido Rubén Nogueira. Supongo que te vas a faltar también, para eso, al te guantó con el tu ¿Tú ser un feliz, o no? Bueno, que se si yo fui feliz de niño, la verdad que yo lo que no quería era ser niño, porque me parecía como un estorbo. ¿Ah, sí? Yo pensaba, por favor, esto cuánto tiempo va a durar, ¿sabes? Decía, pero hay algún, hay algún momento en que esto se vaya a acabar, y, y no se acababa, y pasaba otro año, y luego otro año, y era un fastidio. enorme y luego, luego realmente empecé como a tener deseos por la mayoría de mis compañeros de colegio y, y claro y ellos todavía estaban refugiados en su, en su infancia en su niñez y también eso me hacía o sea, mi todo es es parte sexual va Decía, pero a... por favor ja, porque ¿por no follamos cuanto antes es que resolvamos esto ya de una vez y entonces yo veía que también eso se prolongaba y era realmente una tortura te quiero decir entonces yo a mí me horroriza cuando me hacen esa pregunta ¿cómo se recuerda el niño? y yo pues mira, prefiero no recordarme porque era <laughs> realmente, eh, real, realmente era un niño que estaba aburridísimo, ensimismado, no podía hacer ninguna de las cosas que hacían el resto de los niños, porque yo ya tenía mi mundo adulto. Fíjate que ahora que estoy yendo a un psicólogo, le he contado esta historia impresionante de que un día en mi colegio hicieron un pringue. ¿Sabes lo que es un pringue? eso parece que es una cosa que es como muy frecuente. Y, pero el, el día que decidieron hacer el pringue con esta cosa que se caía encima tuyo, que era un pringue, una cosa como de plastilina. Ah, como ayuda de... a. Sí, sí, como. Una flamer, ¿no? Que te, que, que te tiran pintura. encima. Eh, pintura. Una guarrería. Yogur. ¿entiendes? Yogur. Una, y que era como. Se suponía que iba a ser como un día muy divertido y de mucho desahogo infantil. Y justo ese día yo me había comprado, de alguna manera. Unos zapatos de ante extraordinarios. Y entonces yo estaba con mis zapatos de ante estrenándolos con mis amigos del colegio. Y era el día del pringue. Y entonces claro, cuando yo veo el pringue, lo primero que hice fue mis zapatos de ante. Era muchísimo más importante que cualquier desahogo que me propusieran. Y entonces mi psicólogo me ha dicho, ¡qué horror! Estava, estaba, estaba... Ya un trauma. ya un trauma. estaba censurándose ya su propia infancia. Pues mira, mejor que me la censuré, porque en realidad estoy acá, tengo una colección de zapatos de antes maravillosos y mi, y, y mi infancia lejísimos de mí, por fin. Mm. tú, tu, tu parles de tota la teva infantesa i adolescència així, però, però hi ha un moment molt dur a la teva vida, que és quan tenies 13 anys que vas patir una violació múltiple. Bueno, pero porque lo he contado en mi última novela, Tiempo de Tormentas, en realidad era porque fue, fue lo más importante de todo eso fue la, 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 lo, lo que sucedió después. A raíz de ese momento, mi madre y yo tuvimos un momento de, de gran sinceridad, porque fue un poco lo que mi mamá me exigió, que yo le explicara con toda la verdad posible... ¿Por qué había pasado lo que había pasado? Y yo me imagino que esto probablemente le debe pasar a muchas personas que son víctimas de una agresión de este tipo, pero probablemente no todas esas personas tienen la suerte de tener un interlocutor como mi mamá y que mi mamá lo que me pidiera con que yo fuera sincero era darme también como respuesta que yo me prometiera a mí mismo que nada de lo que había pasado, que toda esa violencia que había sucedido eh, 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 torpediara mi propio desarrollo que llevaba hasta ese momento, que torpedeara mi felicidad, mi personalidad, mi decisión de defender mi sexualidad por encima de todas las cosas y eso fue lo que mi mamá me dijo y para mí eso era importante y por eso quise contarlo en el libro. Y así sido así o te ha dejado alguna secuela? Bueno, que probablemente me vigilo muy bien de no meterme en más líos, comprendes. Durante un tiempo también sí que es verdad que acaricié mucho la idea de que el sexo me parecía que, que si podía ser turbulento, un poquito más turbulento, pues también me podía parecer más interesante. Pero creo que prevaleció por encima de todo esto el haberle dicho a mi madre que sí le iba a hacer caso en lo que me estaba pidiendo, que no permitiera que la violencia fastidiara mi desarrollo. La ha es muy importante siempre para tú. Sí, es verdad, se supone que para todos los gays es un poquito medio cursi también. Pero bueno, como hay tantas madres aquí también presentes, no se vayan a sentir decepcionadas. Sois muy importantes, es verdad, y es muy importante ser madre y todo eso. La televisión va a va ser la mea patria real con bache arriba. Es lo mismo que la pornografía de Nacho Vidal. No sé si has leído el libro biográfico de Nacho Vidal. Es un libro maravilloso de David Barba. Yo lo presenté en su momento en Madrid. Y entonces, en un momento determinado en el libro, Nacho cuenta cómo él estaba llevando, encadenando pequeños delitos con pequeños delitos. Y de repente, en uno de esos medio asaltos y medio robos que hicieron... En una casa, de repente, la persona de la casa que estaban robando, se dio cuenta que Nacho Vidal era Nacho Vidal por lo que tenía entre las piernas. Y le ofreció empezar a buscarse el camino ayudándose de ese instrumento. O sea que la pornografía y tener un falo muy grande lo salvó de ser un delincuente. Y tú dices que la televisión te va a salvar de eso. A mí la televisión me salvó de ser una persona pusilánime, indiscutiblemente, porque... Eh, podia passar perfectament, entendes que jo fera una persona yeah. més. Combre el de fer la televisió, de repente me abriu los ojos y me permitió sobre todo ver que podia ser un medio de comunicación extraordinario y que jo era una persona que tenia varias cosas que comunicar. A tot recordem els teus inicius quan et van veure a Cròniques Marcianes, l'any 98 això era. Tu feies un personatge sí. molt histriònic. Bueno, totalment, si sí, et despullava sí, sí. cada dos per tres. Una una buena amiga, idea. Com el com el nostre saxofonista que cada dos per tres es despulla, que no Ah, sí, sí. també lo ha Sí, sí. Pero tienes buenas piernas. Bueno, mira, ¿Puedes, tú podrías despullarte ahora, porque lo veo, lo veo yo también, sería interesante. Tú te has de imaginar el saxo, dices. sí. ¿no? Entonces... Y el, no, no, pero el, el saxo ya lo, lo llevas contigo, pero no, 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 cuando estás desnudo también te desnudas con él y pones el sí, sí, saxo. Siempre al saxo. No el el saxo. Ya, es interesante. Pero yo, hombre, a mí, a mí, a mí, a mí, a mí todo... es que te quiero decir una cosa. Probablemente él nos esté viendo aunque también emite más o menos a la misma hora Javier, pero Javier Sardá, si alguna cosa buena hizo en su vida, que creo que ha hecho varias, una de ellas fue orientarme a mí. Cuando yo conocí a Javier, yo era una persona profundamente desorientada y estaba a punto de, de cumplir 33 años y yo pertenezco a una generación que creíamos que había que ser muy famoso y haber hecho algo por lo menos importante antes de los 30 años. O sea que ya yo llevaba tres años sintiendo... Que, que, que la oportunidad ya estaba perdida y no iba a pasar. Y de pronto conozco a Javier y Javier me endereza, me coloca a, a, en su programa y me da, y sobre todo me da un espacio en el que yo pueda por fin ser yo mismo. Y yo creo que lo del desnudo tenía mucho que ver con el hecho de que, como mis padres no viven aquí, ni tengo esa referencia familiar inmediata, yo no conocía a nadie, nadie que conocía. Que es claro, entonces lo, lo mejor que podía hacer era desnudarme, porque así realmente los que me iban a conocer me iban a conocer totalmente como por primera vez. La señora. para que va a revolucionar la televisión. Bueno, yo no sé si la revolucionó tanto, la, la, pero sí me revolucionó a mí la televisión y a eso siempre estaré agradecido. Pero yo creo que el programa, el, el, el programa se hizo mucho por, 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 por traer naturalidad, eh, normalizar muchísimas cosas y es verdad que mi forma de ser, de no esconderme, ¿eh? como me había dicho mi madre, de no permitir que nada me obligara a tener que esconderme, Ayudó muchísimo a muchas personas a de repente decir: Pues mira, es verdad, yo no tengo que desnudarme tanto como era en la televisión, pero no molesta nada que sea una persona así y que y que yo me pueda sentir más o menos identificado con él. ¿Cómo has portado tú las críticas a Liardade de la Vida? Porque en aquel momento también al al colectivo del STBI, que nos bueno, los colectivos LGTBI eran los colectivos LGTBI y, y grandes amigos míos. Y, y a veces hasta el propio Rubén, yo creo que le presionaban y lo martirizaban mucho para que dijera, pero por favor es que no hace falta que se desnude tantas veces, ¿entiendes? No, no y no hace falta. Un día en la boda de Viviana Fernández, por cierto, vas a pensar que yo toda mi vida está relacionada con bodas, pero es verdad, <laughs> yo soy muy social y, la, y las bodas son grandes eventos sociales. Eh, eh, ...en la boda de Viviana Fernández... ...yo conocí a Isabel Gemio... ...y a Carlos Herrera y a Marilo Montero... ...fueron las tres personas con las que estuve... ...la mayor parte del tiempo en la boda... ...y, y entonces me acuerdo perfecto que Gemio me dijo... ...no entiendo por qué tienes que gritar tanto porque no se, no se termina de entender lo que, lo, que, lo que estás diciendo, que muchas veces a mí me parece que es interesante. Y entonces, bueno, yo de repente, fue la única vez que realmente pensé, bueno, pues la verdad que si se, no se va a entender lo que estoy diciendo y que yo realmente sí que pienso mucho cada cosa que digo, sí. eh, pensé, bueno, pues la verdad que podría intentar gritar menos. Pero era tan divertido ponerse a gritar, era tan divertido subirse al sofá, era tan divertido estar en ese estado como un poco de más, así como histriónico, y Pero era tan aquel, simpático. Aquel para la hora. Ya no lo haces, Boris, ¿no? Bueno, porque yo pienso que bueno, porque ya no existe crónicas. Crónicas se acabó en el 2005. Entonces, claro, y yo en el 2005 he tenido otra vida y he tenido completamente que a... yo soy una persona muy dúctil y yo me yo soy muy camaleónico, eso es verdad, como Linda Evangelista y como Dulceida, que también creo que es bastante camaleónica. Eh... Entonces yo me adapto muchísimo a los sitios donde estoy. Y entonces, bueno, una vez terminado Crónicas, yo creo que hice una adaptación a lo siguiente. Uh -huh. Clar, mira, si, si entrem al, al Google i busquem aquesta setmana el teu nom, ah, sí? aquest exercici, veuràs sí, que, mira, que ara... ara veuràs o tu... o no haces, lo, lo, haces contigo mismo, no, o con, to jo... o con todos tus invitados. No, tampoco. Però depèn, depèn del convidat, depèn. Però avui, pues jo, sí si te, sí si te digo que yo a veces me busco en Google, pero, no, fet, però, però, fet, també, però, pero, pero, pero que es no... estoy muy mal, cuando estoy muy mal, ah, sí? muy mal, muy mal. <laughs> o sea, que estoy, estoy, como muy mal anímicamente. Doncs que es... Sí, el que es veu... Me siento es... un poco colapsado, entonces me busco en Google y estoy intentando dejar de hacerlo, igual que con los monitores. Es veu, destaquen dues notícies. Una aquesta, que diu... Ah, és una imatge teva baixant-te els pantalons, és una notícia on els pantalons, i l'altra... Ai, ah, que és un programa que adoro. És on explica que has escrit un conte infantil sobre Oscar Wilde. Well. O sigui, aquest és a... és aquesta és la teva imatge, diguéssim, que pots oh, pero... ser capaç de fer dues coses totalment diferents. I això està molt bé. I deberíais todos intentar hacerlo. No hay que ser una sola cosa. Se puede ser cuatro, cinco, seis. Y también ser fiel e infiel. ¿Entiendes? Y eso fue una buena mensaje para esta... <laughs> es un buen mensaje para esta noche. No, pero aquí está. Lo, acá del es libro, una... lo del libro de Oscar Wilde, por cierto, me ha encantado sí. porque ha partido de acá, ha partido de aquí, de, de Barcelona, y probablemente mi editora Carla, adorable, nos esté viendo. Y, y, y Carla se acercó a nosotros, estábamos Rubén y yo quedándonos en el Majestic, como hoy, por cierto, que es una maravilla y que es el mejor lugar del mundo. Ahorras para tanto todo gente al Majestic, ¿eh? aquí. Es lo máximo. Es que yo viviría en el Majestic. Cada vez que estoy allí pienso que realmente es el lugar donde debió haber nacido. ¿Entiendes? Y entonces de repente estábamos allí, ella vino a desayunar con nosotros y nos propuso que hiciéramos un libro sobre Harvey Milk, que es la película de Sean Penn. Milk. Harvey Milk fue un, un militante, un activista LGTBI de San Francisco que lo mató otro contrincante suyo en la alcaldía de San Francisco. Y de repente yo pensé, pero bueno, ¿cómo vamos a estar escribiéndose Harvey Milk si ya han hecho una película y por qué no escribir sobre Oscar Wilde? Y fue lo que le dijimos a ella. Me di cuenta que para Carla Oscar Wilde era como un mastodonte. Y de repente pensé, bueno, oye, Oscar Wilde no es ningún mastodonte. Yo probablemente también vaya a ser un mastodonte y Twitter probablemente sea sustituida por una cosa que se llama igual mastodonte. Pero, ¿qué te quiero decir? Oscar Wilde es la primera persona que, que, que inventa un poco toda esta, esta figura homosexual importante vinculada a la altísima cultura, a la intelectualidad y sobre todo es el autor de una serie de cuentos infantiles maravillosos que yo leí antes de cumplir nueve años. Sí. eh, y que me abrieron las, los ojos hacia él y hacia la literatura. Y luego cuando, cuando descubrí a los 11 años el retrato de Dorian Gray, también pensé que estaba descubriendo lo que de verdad, verdad me apasionaba, que es la muy buena literatura, que es la buena narración. Porque esa es la, la teva... Y por eso he hecho este libro. Pero dic, és el que tens que es fantàstic, ¿no? que ets capaç de, de tenir aquests registres tan... tan diferentes. Bueno, excepto este... fines. Hombre, eh, 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 si, si fuera actor me gustaría poder aplicar esto a distintos personajes, pero lamentablemente no soy actor porque no tengo buena capacidad de retención, se me olvidan las cosas muy rápidamente y no me sé aprender un texto. Me tuve que aprender para cantar la semana pasada en el We WeSync en, en Madrid eh, Mocatriz, que es el himno absoluto de Ojete Calor, que es un grupo importantísimo en un movimiento que se llama el Subnopop. y que yo también lo estaba descubriendo. Y te Y me la tuve que aprender, mocatriz, mocatriz, modelo, cantante y actriz, y que me parece que tan... <laughs> es fabuloso, porque realmente es una gran canción. Eh, me abrí <laughs> camino como pude ante un mundo hostil, la 3 en 1 de cualquier zona VIP. Todo esto me lo tuve que aprender y, y Rubén se tuvo que aguantar conmigo los ensayos. Pero si pudiera, <laughs> si pudiera ser actor, que a veces lo pienso, pues sí me gustaría poder ap aprovechar toda esta capacidad que tengo de transformarme en tantas cosas para, para hacerlo para, para otros papeles. Pero en realidad lo que prefiero es escribir yo los papeles, ¿entiendes? Eso yo creo que es mi, es mi, es, es mi verdadero don. Yo, yo creo que yo escribo. Porque, porque me fluye porque me sale muy normal muy muy eh, está como dentro de mí todo inmediatamente me meto en los personajes los entiendo los quiero a todos muchísimo 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 hasta el final y hasta que realmente no no, no tenga el personaje totalmente aprendido no me pongo a escribir por eso un playa I, no. que... Ay, verdad, que que venir a venir Pues tornar un cop per trimestre, Pots venir, en... ¿Tu sí. sí, pero he encontrado que la gente estava como muy callada, però bueno, no me voy a ir desnudándome porque así así yo creo que voy a quedar com una buena imagen mía. Por Izagirre, gracias. Gracias.